el Parque Educativo Taratuti. Y bueno, voy haciendo entrega de lo que se recaudó en la segunda maratón solidaria que se hizo el pasado 4 de noviembre. Bueno, y voy haciendo la entrega a la directora de todo lo que se ha juntado con la colaboración de los chicos, los padres, de las tres escuelas. El barrio en general también colaboró, así que bueno, voy haciendo la entrega de todo lo que trajimos. Es ese, pero también es una forma de participar, de pasar un momento lindo, agradable, alegre con los chicos, con la gente de la Fundación London, con los profesores, con ellos también que han sido invitados especiales nuestros, han ido con una delegación. Así que ese es el fin también, hacer un poco de integración. Y mostrar un poco también lo que nosotros podemos hacer hacia los demás. Realmente estamos súper agradecidos porque se han acordado de esta escuela. Esta escuela, como siempre decimos, vive gracias a la colaboración de la comunidad. Y para nosotros fue una emoción muy grande que una escuela ayude a otra escuela. Es una cosa que poco se ve en realidad en la sociedad en general. Que una escuela ayude a una escuela que necesita. Realmente para nosotros fue una experiencia extraordinaria la maratón. Nuestros alumnos participaron, se entusiasmaron y lo más importante que vimos era cómo los chicos de la escuela común integraban naturalmente a nuestros alumnos. No había diferencia, estaban todos juntos, corrían todos juntos y no, por eso para nosotros eso es un bálsamo. Además, de lo importante también es que todos los docentes, los directores de las tres escuelas estuvieron apoyando, vinieron, me hablaron. Nosotros siempre estamos recibiendo de la comunidad todas las cosas que nosotros necesitamos. Directora, a ver, yo me voy a permitir ser el atrevido de siempre. Se viene la boda de plata del Instituto Esperanza, los 25 años, el próximo 25 de noviembre. ¿Qué hace falta? Vamos a mangar, vamos a pedir. Por ahí, ¿quién le dice? London Supply, Taratuti. A ver, ¿qué vendría bárbaro ese día? Vamos a pedirle, a ver. No, nosotros estamos lo que nos gustaría, por ejemplo, que va a ser difícil conseguir es lo que sea. Todo lo que sea bebidas, vasitos, las servilletas y una torta. Ya está, a ver. Orlando Bissell, a ver, tiramos el guante, lo recogemos. Hace falta vasito, bebida y por ahí quién le dice una torta. Así que bueno, vamos a hacer lo posible de que las cosas estén para ese día. Seguramente puede ser que sí, que esté. Bingo, bingo. Veo como siempre hay ángeles al lado cuando nosotros necesitamos. ¿Cómo, Que se cómo? sumen, que se sume más Pero por gente. supuesto, esto recién empieza, empezamos a mangar ahora, vamos a ver cómo sigue. Nuestra escuela, por eso nosotros estamos con las docentes y con Antonia Soto, que es nuestra representante legal y fundadora de esta escuela. Estamos trabajando intensamente todos estos días para esas bodas de plata. Queremos que sea para nuestra comunidad, queremos mostrarle a la comunidad qué es lo que se hace, qué se trabaja acá, cómo se trabaja y qué participación tienen nuestros padres. Realmente nuestros padres son personas que están constantemente, como vieron acá, algunas mamás están todo el día, llevan, traen a sus chicos, todo. Y eso a nosotros ya es un soporte emocional para nosotros. Sabemos que están presentes nuestros padres y también la comunidad como ahora, en este momento. Y bueno, si quieren acercar alguna cosa, yo ya empiezo a pedir. Lo que pasa es que ya a veces le digo a las maestras, Vivi, chicas, ya no me da la cara, le digo, porque cada vez que me ven ya disparan para todos lados, ya saben que algo voy a pedir.